Hola Cintia. Hola, Gordón. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Oye, por cierto, alguien se ha quejado por el tiempo que gastamos en saludarnos en cada Oh. vídeo. Entonces no te puedo saludar más. Oh. ¿Vale? Solamente hola o tampoco hola. Puedo decir hola Cintia, pero cállate. Vale. Vale, Cintia. Mira, la semana que viene ya nos vamos otra vez para Inglaterra. Sí. ¿Has estado en España casi 5 semanas ahora? Sí. Sí. ¿Qué has hecho durante estas 5 semanas? Pues las dos primeras semanas que estuve aquí, estuve solamente con Sebastián y con Jodie, que es tu hija, claro. Sí. Tú no estabas aquí La porque... conozco. Sí, la conoces un poco. Tú no estabas aquí porque estabas trabajando. Y esas 2 semanas estuvimos aquí en Madrid y la verdad preparando las cosas para cuando vinieras y haciendo la compra y arreglando internet, que no teníamos Ah, internet sí. en el chalet. Y nada, se han pasado muy rápidas y luego viniste tú y 2 días después vinieron Emily y Michael y desde entonces es que el tiempo ha volado. Sí. Y ya se han ido y todo y ya nos vamos nosotros a casa, es como... No he hecho nada. En las vacaciones no he hecho nada. Sí. Pero hemos visto unos lugares de interés, ¿verdad? Sí, estuvimos en Toledo, estuvimos en Madrid, en Alcalá, en un pueblo chiquitito de Guadalajara. ¿Es de Guadalajara o de Madrid? No sé si es de Guadalajara o de Madrid. Se llama Patones de Arriba. Y hemos estado también en la presa del Atazar, con Michael y con Emily. ¿Y dónde más hemos ¿Y qué estado? es una presa? Una presa, ¿qué es una presa? ¿Un dam? Dam, Dam. sí. Vale, este fin de semana, que es el último fin de semana, Sí. vamos a ir a Alcalá otra vez. ¿Por Tengo que qué? pedir perdón por mi cara, porque es que ¿Qué pasa con tu hace cara? media hora que ¿Qué me he pasa con tu cara? que me he levantado de la siesta. Ah, sí. Sí. Es Sí. que estaba muy cansada. Entonces, perdona, Gordon, ¿qué me has dicho? Este fin de Que... semana, el domingo, Sí. vamos a ir a Alcalá. Ah, sí, también hemos ido a Alcalá. Vamos a ir a Con... Alcalá. Y hemos ido a Alcalá, de Sí, visita ajá, también. mencionaste Alcalá. Ah, sí, Sí. vale. Sí, vamos a ir a Alcalá porque son las fiestas de allí. Y vamos a ir, sí, el domingo con Jody, creo, nada más. Sí, empiezan, las fiestas empiezan Hoy. hoy. Sí, Sí, es el el primer viernes. día, vale. Sí, hasta el domingo, o no sé si el lunes, supongo que hasta el domingo. Sí, ajá. ¿Y tienes planes de volver a España pronto? Sí, me gustaría volver en octubre, a mediados de octubre, porque van a hacer también el hijo de mi prima, Ah, de mi prima claro. Leti, van a hacer Mark. Sí. Y me gustaría estar aquí. Si no es cuando nace, pues más o menos. Cuando nazca. Y a trabajar, ¿eh? No de vacaciones, a trabajar. Estaré un par de semanas. Qué alivio. Sí. Sí, vale. ¿Qué opinas, Cintia, de mudarnos aquí? Porque ya quedan dos años solamente. Sí. Pues hemos hablado de eso antes. Y la verdad es que tengo mucha ilusión. Ajá. Ahora cuando voy a mi casa, aquí, es como, bueno, esta va a ser mi casa. Ya es como, mi mente está aquí en... Quiero decorar la casa y quiero que esté lista para cuando vengamos ya. Sí. Me hace ilusión. Pero también me da mucha pena dejar Inglaterra porque he vivido allí 10 años. Bueno, 13 para cuando venga, habré vivido 13 años en Inglaterra. Y no sé, es un país que me ha gustado mucho y la gente ha sido súper amable y súper cariñosa conmigo. Y en el fondo es como, no. Tengo ganas de venir aquí y para estar con mi familia, pero por otro lado es como, oh, no voy a estar en Inglaterra y no sé, las cosas raras de Inglaterra, las diferencias en Inglaterra y estar Sí. hablando en inglés, que me gusta, no sé, eso me da un poco de pena. Y ya hemos comprado un coche aquí en España. ¿Cómo ha Sí. ocurrido eso? Pues mi padre vendía su coche y Gordon dijo, ¿por qué no compramos el coche de tu padre, que está fantástico? Y dije, pues vale. Pero aquí los coches son más caros que en Inglaterra, de segunda mano, mucho más caros. Sí.
Bastante más. ¿Y qué tipo de coche es? Es un Citroën. Un Citroën Sara. Sara. Uh-huh. Qué bien. Cintia, yo a veces oigo coche de segunda mano. Un coche de segunda mano. O coche de ocasión. Un coche de ocasión, supongo que es una oferta. Un coche de segunda mano es una oferta, ¿no? Vale. Una ocasión para... Mira, esta vale. Ocasión. Ah, si tienes que aprovechar de la, claro. La ocasión. Ah, vale. Uh-huh. Bien, pues y luego el resto del día, ¿qué hora es ahora? Las 9 o algo así. Las 9, ¿qué planes tenemos? Pues el plan es que cene mi hijo y volver otra vez a Guadalajara. Ajá. Pues allí a dormir. ¿Y mañana? Mañana es sábado, mañana van a venir mis padres. Vamos a comer allí y después no sé qué vamos a hacer. Creo que mi madre me dijo algo, pero no recuerdo el plan. Y te voy a contar una cosa de los tatuajes. Ah, sí. Buenas noticias y malas noticias. Bueno, buenas noticias y noticias terribles. Buenas noticias y malas a la vez. El segundo día de tener el tatuaje, Gordon y yo tuvimos una infección, pero muy mala. Teníamos toda la parte del tatuaje, todo esto rojo, 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 rojo. Y una línea roja que subía hasta aquí. ¿Vale? Una línea, así. Y dolía bastante. ¿A que sí, Gordon? Uh-huh. Pues fuimos a urgencias por la noche. Era muy tarde, eran las 12. Porque habíamos leído en internet que si tienes una línea roja subiendo hacia el corazón, corre hacia urgencias. Corre, así que... tú, Gordon, decías, no, no pasa nada, vamos a tomar plata coloidal, no pasa nada, plata coloidal. Y yo, no, no, vamos al médico primero para ver qué dice. Porque yo tenía miedo, porque la hermana de, la cara de la hermana de Gordon era de, casi de pánico, de, oh my god, go to the doctors. Sí. Así que fuimos a urgencias por la noche y la mujer nos dijo, sí, tenéis una infección que está subiendo y tenéis que tomar antibióticos. Mañana y buscar una farmacia y comprar antibióticos. Y si no mejora en 2 días, tenéis que ir al hospital. Y yo, oh no, ¿por qué? Mi tatuaje hinchado con costras, la infección, me dolía, estaba seco. Pero llegamos a casa y empezamos a tomar, por la noche, empezamos a tomar. ¿Quieres explicar lo que es, ya? Es que tampoco sé explicar exactamente lo que es. Son. Es plata, está conectada a una batería. Sí, son bueno, es la base es de plata, pero es el antibiótico natural más potente que existe. Sí, plata coloidal. Colloidal silver. Colloidal silver, sí. Y lo preparó Gordon en casa. Solamente necesitas agua destilada y dos... ¿Cómo se llaman? Dos de plata, dos... ¿Cómo se llaman en inglés, Gordon? No lo sé. Piezas de plata. Sí. Y se meten en el agua y los conectas a una batería y crea como una especie de, no sé qué tipo de reacción. Corriente pasa por el agua y deja, sí, partículas, deja partículas de, sí. Partículas de plata. Exactamente. Entonces eso, te lo bebes, sabe a moneda. Si chupas una moneda, sabe igual. Uh-huh. Pero sin toda la mierda de la moneda, claro. Y nos lo tomamos por la noche y como a la hora... lo rojo empezaba a desaparecer poco a poco. Y en como... Hola, Elena. Y en como... 2-3 horas ya había bajado muchísimo, ya no me dolía. Y por la mañana todo el brazo estaba perfecto, solo un poquito rojo aquí. Al día siguiente, perfecto. Se nos curó totalmente toda la infección con plata coloidal sin antibióticos. Sí. Así que eso fue la buena noticia. Y más rápido que... Mucho más rápido. La doctora dijo que tardaría mínimo 2 días el antibiótico en surtir efecto, porque tarda 2 días en subir los niveles de antibiótico en el cuerpo. Con plata coloidal, 2 días y se fue. Desapareció todo y perfecto. No he tenido problemas desde entonces. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que el tatuaje de Gordon ha resultado ser una catástrofe total, porque... No sé si es que la piel se le ha caído antes de tiempo, la costra. Sí, uy. O por la infección. Te voy a mostrarlo. Pero muestra el tatuaje, Gordon.
O sea, es un tatuaje ridículo. Es, parece como, no sé, de la cárcel o algo. Parece un tatuaje casero. Te voy a cortar aquí y te voy a echar tinta. El mío está un poco mejor, pero todavía está... Tiene... No sé, costras y... Sí, cosa, ¿no? No parece muy bonito en este momento. Entonces, esperamos que mejore. Así que eso ha sido algo positivo y negativo que nos ha pasado durante las vacaciones. Sí, y costoso, ¿no? Y costoso, así que nunca más una decisión espontánea de venga, un tatuaje, ¿por qué no? En el estamos centro en Madrid, sí. En la calle Montera, en Madrid, vamos a hacer un tatuaje, no más. No. Hay que pensárselo. Vale, pues muchas gracias, Cindia. Gracias, Gordon, a ti. Hasta luego. Hasta luego, adiós.